Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde cada uno se encuentre. Es una transmisión espontánea en vivo en la necesidad de comunicar algunas cosas que me quedaron hoy dando vueltas en una conferencia, en una clase que di para alumnos de psicología de una universidad. El tema tenía que ver con el proceso de convertirse en uno mismo. Y ese proceso que Carl Jung llamó proceso de individuación y todas las dificultades que uno necesita aprender a superar, a observar, a utilizar como aprendizaje a medida que va desplegando ese camino tan árido, pero que puede ser tan fuerte y fértil, que es la propia vida. Preguntas de los distintos alumnos me hicieron quedar pensando o sentí pensando, como decía el poeta Galeano, el poeta uruguayo, acerca de la importancia que tiene abordar las propias emociones y en psicoterapia las emociones de un paciente desde un punto de vista que no sea el pensamiento. El análisis con frecuencia no llega a lo que siente porque son dos partes diferentes del cerebro. Y hay veces en que el simple pensar se contrapone al hacer y a lo que estamos sintiendo sin poder regularlo. Siempre veo la cara de asombro de los alumnos de distintas universidades, pero siempre en psicología o terapeutas ya recibidos, cuando les cuento que antes de Freud hay entre 3.000 y 5.000 años de psicología. ¿Y dónde está esa psicología? En Oriente. Oriente desarrolló tanto desde tradiciones como el taoísmo, el budismo zen, el budismo tibetano, el Advaita Vedanta, también los pueblos originarios de América. Todos ellos desarrollaron prácticas que apuntan a balancear las emociones y supieron intuitivamente lo que hoy comprueban los científicos que estudian lo que se llaman neurociencias contemplativas, los cerebros de personas que pueden balancear primeramente las propias ondas cerebrales, las distintas capas de esto tan complejo que es nuestro cerebro, e incidir sobre las emociones a través de un estado equilibrado del cerebro y de la mente. Como suele decir el doctor López Rossetti, si el cerebro se ve más o menos así, esto sería la parte del cerebro que compartimos con todos los animales, la que regula las funciones más básicas de un organismo. Y esta fuera la corteza cerebral que desarrollamos, particularmente esta especie tan extraña que se llama humana. Las emociones nacen aquí, en el cerebro límbico, que está envuelto por la corteza cerebral y que es el cerebro que compartimos con el resto de los animales, particularmente los mamíferos, que hacen mucho menos ruido que el animal humano. Curiosamente, muchos animales tienen una regulación de sus emociones bastante más eficaz que el promedio de los humanos. El gato, el perro, suelen ser grandes maestros de cómo tienen equilibradas sus emociones, salvo que los arruinemos los humanos. Encontramos que el gato tiene autonomía para elegir, para establecer a qué distancia permite que el otro esté, para marcar un límite. Y el gato tiene muchas otras cosas. He tenido gatos y perros y me he criado en una granja. Entonces los animales son mis referentes más cercanos, los maestros de toda mi vida. Y viviendo en una zona rural, como he decidido volver hace muchos años, veo en el caballo, en distintos animales, cómo las emociones están mejor reguladas. El perro tiene una capacidad para el contento que cualquier taoísta vería como una maestría. La práctica del contento es algo que no nos han enseñado. De hecho, estoy dando esta charla el 6 de noviembre de 2019. Se acerca ahora la parte más difícil del año para la mayoría de los occidentales. Diciembre, el último tramo de noviembre, se vuelve agotador
por exigencias externas, pero sobre todo por cómo nosotros nos exigimos a nosotros mismos. Las emociones entran en colapso y la energía del hermano cuerpo, como le llamaba Francisco de Asís, ese santo precioso, el hermano cuerpo colapsa porque no puede responder eficazmente a tantas exigencias. Diciembre nos agota, se reactivan duelos. Hay exámenes, hay entregas y hay muestras de teatro de los chicos y de pintura y nuestro coro y los que somos terapeutas, yo lo he sido en este momento, no ejerzo como tal, sino que hago esto, comunicar y docencia. Nos encontramos con que nuestros pacientes hayan un desborde que no saben cómo ordenar. Diciembre hace que las parejas entren en crisis. Muchos de los divorcios o separaciones se tramitan en todo lo que es el fin de año para pasar las fiestas lo mejor posible y luego efectivizar esa separación o divorcio en enero. Y mientras tanto hay una bomba de tiempo que crece y que se mezcla con las crisis familiares, los duelos, las situaciones de cambio que viven los hijos, los padres mayores, los que no están en la mesa. La suposición de que debemos gastar muchísimo en diciembre para que todos seamos felices. En verdad, el gran desborde emocional de Occidente se da hacia fin de año. Entonces, necesitamos prever el poder alinearnos emocionalmente. No lo digo desde una postura de pensamiento mágico. Lo sé no solamente como terapeuta, soy una humanita, soy una humana, sé cuán difícil es atravesar mis propios dolores y poder encontrar distintas maneras a lo largo de la vida para apuntalar las emociones de modo tal que el miedo no nos colapse, las faltas no nos desborden y podamos, por el contrario, encontrar la felicidad posible. Hoy, igual que tantas otras veces en que me he parado frente a personas que están haciendo un camino académico en psicología, pregunté si se hablaba de felicidad en la universidad. Y no, la respuesta es que no, así que si entre ustedes hay no psicólogos, tienen que enterarse de que la palabra felicidad no es tratada ni desarrollada en las facultades de psicología. Recién ahora se empieza a hablar de felicidad y a ver de qué manera en otras culturas se fueron diseñando psicotécnicas para hallar la felicidad posible. Si miramos, por ejemplo, si tienen ganas de googlear Bután con B larga, es un país que cambió su estructura para que en vez de hacer de la importancia esencial el Producto Bruto Interno, lo principal fuera el producto de felicidad interna, que su habitante pudiese tener tiempo y prácticas para estar consigo mismo, para estar con sus seres queridos, para practicar un arte, para poder estar en la naturaleza, para trabajar en estabilizar su cuerpo. La felicidad como algo que uno puede provocarse a sí mismo, como algo no solo no trivial, sino que no tiene que ver con todo eso que nos vende el mercado. La felicidad no consiste en cambiar de coche o en tener uno si uno no lo tiene. No consiste en determinada gaseosa o soda, como se le llama en distintos países. No consiste en que la mesa esté llena de cosas suntuarias. En general, la felicidad consiste en saber bregar con los propios dolores, en poder apoyar a otros que tienen dolores a veces más grandes o más urgentes que el nuestro, sin derrumbarnos desde la compasión, en poder acompañar, acompasar y también determinar la propia vida. En lo personal, en mi familia, les cuento, muchos de ustedes conocen a distintas personas de mi familia, porque a veces grabo videos o cuento acerca de ello. Las fiestas, por ejemplo, se celebran en días que no sean las fiestas, porque se sabe que hay más gente alcoholizada en las calles, se sabe que hay más ruido, se sabe que sufren nuestros animales por la pirotecnia, por la pólvora, como se le llama también en otros países. Entonces, celebramos estar juntos, pero lo celebramos durante todo el año. Ese momento de diciembre es un ciclo para cerrar,
pero el momento en que se supone que todo el mundo debiera estar alzando la copa y vistiéndose de manera especial y demás, que para algunos es la felicidad, para en lo personal para mí quizás en esta época de la vida no lo es. En otras épocas yo miraba las ventanas y como tantas otras personas pensaba que allí dentro, en la noche, en esa ventana iluminada, había alguien celebrando de una manera mucho más feliz que como yo estaba. Hoy sé, en mis 58 años de vida, que en la mayoría de las casas, por no decir todas, hay dolor, hay faltas, hay insatisfacción y muchos otros tipos de sufrimientos. Pero que también en otros lugares, a veces con menos recursos económicos, hay inteligencia emocional. Esto es la capacidad de hallar contento con el bien posible, con lo que hay allí. Cuando miramos retrospectivamente muchas veces, vemos algo que una vez me dijo una paciente. Esta mujer era una mujer mayor que una vez vino y me dijo algo muy fuerte para mí, que era muy joven. Me dijo que había descubierto que muchos años atrás, cuando sus hijos eran pequeños, cuando su marido todavía era joven y ella también, le pasaba algo, que es que ellos eran felices, pero no lo sabían. En verdad, no quisiera eso para mi vida y tampoco quiero eso para nadie de quien pueda ser tocado por algo que yo pueda convidar. Otros autores y otras personas me fueron acompañando a hallar el bien posible, a hallar la felicidad posible y a saber que esa felicidad es posible en tanto las emociones se puedan serenar. ¿Puede uno autorregular las emociones? Sí se puede. En esa línea de 2.500 años, 3.000 años, 5.000 años de psicología que se fueron desarrollando, prácticas básicamente en Oriente, que hoy están disponibles para quienes buscamos una psicología diferente, que integre Oriente y Occidente, que integre ese cerebro emocional con la corteza cerebral. Sabemos que podemos hallar el modo de calmarnos en medio de la tempestad, el modo de transitar un duelo con el menor sufrimiento inútil posible, con el mayor aprendizaje posible. Gracias por los mensajitos, por los corazoncitos que están allí apareciendo. Gracias por la presencia que están allí. Luego me va a encantar que digan desde qué país se están conectando y quienes escuchen en diferido lo que tengan para comentar acerca de esto. Hay unas pequeñas palabras que creo que son esenciales al respecto de las emociones. Saber que hay la emoción que sentimos, que puede ser enojo, que puede ser miedo, que puede ser tristeza, que puede ser alegría, que puede ser la emoción del sufrimiento más pleno porque acabamos de vivir una pérdida importante, incertidumbre, ansiedad, pero que la emoción más inmediata que podemos cambiar es lo que algunos autores llamamos emoción secundaria, lo que yo siento acerca de lo que siento. Alguien se enoja, maltrata y además ese enojo que se ejerce como maltrato hacia el otro tiene un sentimiento de orgullo. Hay gente que está orgullosa de poder confrontar y tratar de un modo tremendo a otro, cuando no es ese, en general, el modo más eficaz de poner un límite. Y sin embargo, esa persona se siente orgullosa de su frontalidad destructiva. Alguien, en cambio, pone un límite justo en el momento preciso y de la manera que mejor le salió y que quizás no fue lastimando al otro, sino simplemente diciendo, basta, basta. Y puede sentir culpa como emoción secundaria. Alguien siente tristeza y siente también el enojo consigo mismo por estar triste y preocupar a los demás. Es decir, esa emoción secundaria es la primera con la que podemos trabajar y poder ser más cuidadosos con nosotros mismos, compasivos con nosotros mismos, de poder saber que la emoción primaria que sentimos emerge, es. Como cualquier otro animalito, nos asustamos,
el animal humano que tiene ese mismo cerebro que les decía, se le llama cerebro límbico, el cerebro emocional. Ese cerebro, ese cerebro que es el que dispara las emociones, esas emociones emergen y nos mueven, producen un movimiento hacia la acción. La corteza cerebral es incidida por esas emociones y tenemos pensamientos de ansiedad, pensamientos de venganza, pensamientos de culpa, las emociones provocando determinada organización cognitiva, se dice, respecto de ese sentir. Lo que hoy sabemos es que también regulando la corteza cerebral, como por ejemplo a través de la meditación, la autoobservación y muchas otras técnicas que Oriente desarrolló profusamente, podemos en principio tener una regulación de esas emociones para no sentir culpa por estar en duelo, para no sentirnos enojados por estar poniendo un límite, para poder elaborar una emoción secundaria que sea funcional, para no estar atacándonos a nosotros mismos. Porque la vergüenza de ser como somos a los occidentales nos acompaña por donde vayamos. Y es una emoción innecesaria que podemos trabajar, podemos transformar, podemos llegar a tener una buena convivencia con nosotros mismos. A partir de convivir bien con nosotros mismos, se empiezan a organizar las demás convivencias de otra manera. La convivencia con la pareja y la convivencia con la no pareja. La convivencia con el tipo de vida que nos tocó y hacer los cambios posibles para el tipo de vida al que aspiramos. La convivencia con el país en el que nos tocó nacer, del cual hemos migrado o en el cual nos hemos quedado. Decirle sí a la vida con sus condiciones, pero también poder darle forma con nuestras convicciones. Y si hay un momento crítico de nuestro entorno, como lo hay en este momento, en este 2019, en distintos países de Europa, pero particularmente de América, poder estar colaborando con el mayor equilibrio interno posible. La vida de uno necesita ser organizada en función de una no violencia, y la primer no violencia es para con nosotros mismos. Para eso hay que desarrollar una lucidez emocional máxima. Les quiero contar que desde hace un tiempo en distintos países, en Argentina también, que es el país donde estoy y en donde he nacido, se están desarrollando programas de educación emocional desde el nivel inicial. En nuestro país hay dos provincias, Corrientes y Formosa, que ya tienen legislación al respecto de la educación emocional. Es algo incipiente, es algo en desarrollo, pero poco a poco se va desplegando la comprensión de que el mundo fue evolucionando, pero nos han ido educando con una memoria de conocimientos inútiles. Y hoy cada vez más en que la información, que es lo que nos han dado en las escuelas de distintos niveles, inclusive en la universidad, se vuelve inútil si no sabemos cómo organizar nuestro propio cerebro, cómo regular nuestras emociones. No hemos recibido educación emocional. Inclusive el psicólogo con frecuencia lo que hace es dar más pensamiento y más ideas, pero no ayuda a que la persona se piense a sí misma de un modo diferente y organice su identidad de manera diferente. Por eso cada vez más se están buscando psicologías dentro de las universidades, psicologías que puedan ofrecer al paciente herramientas para sentarse a hacer un ejercicio de balanceo emocional, intervenir en nuestras emociones, e intervenir en las emociones de los pacientes o de nuestros alumnos, quienes ejercemos docencia, es volverse un relojero de precisión. Mi papá era tornero de precisión. Desde mi infancia lo he visto manejar herramientas y la máquina esa, el torno. El tornero de precisión es el que desarrolla piezas mínimas que son justamente de precisión milimétrica para que encajen en una determinada máquina. Y mi padre podía, como un buen uno del Eneagrama,
utilizar esa máquina llamada torno para desarrollar un tornillo mínimo sin que sobrara el milésimo de diferencia con la pieza que se le había solicitado. Esa precisión es la que necesitamos. No me perdí, perdón, me emocioné. Para ser delicados con nosotros mismos. No lo somos. No nos han enseñado a ser. No nos han enseñado a ser delicados con los niños, con los animales. Y los medios que son los que educan nuestras emociones son profundamente vulgares. Alientan las emociones más básicas y los programas de más alto rating son los que nos muestran peleas entre figuras del ambiente artístico, que a veces no los, la mayoría de las veces, esas peleas seguro que no son artistas, son personas que están en los medios nada más, burlas. Me llama la atención, no sé, en otros países, pero en Argentina se presentan en horarios clave, videos en donde la gente se accidenta, en donde gente se ríe de gente haciéndoles bromas pesadas y abusando de su confianza y de su inocencia. Se mancillan las emociones cariñosas, mostrando imágenes en donde no solo se cosifica a la mujer, se cosifica a la criatura. Se ha hecho una clientelización de la infancia. El niño que tiene un perfume del origen, del cual venimos todos, es mirado por las aves rapaces que se restriegan las manos y lo han convertido en un cliente que tiranizará a sus padres para que le compren eso. Sin lo cual no será un niño completo y sin lo cual los demás niños se van a burlar de él porque lo aprendieron en televisión y sus papás también. Hay un maestro que se llama Thich Nhat Hanh, se escribe Teach, vietnamita. Si ponen Teach, maestro vietnamita, van a encontrar distintos videos traducidos al español, en donde parte de las prácticas de autorregulación emocional, una muy simple, y me permito sugerirla. A ustedes que están allí teniéndole paciencia a esta mujer que habla, tener un rincón de la casa en donde uno pueda aquietarse y sobre todo aquietarse con otro ser querido. Puede ser tu perro, pero ¿qué tal si es tu hijo, si es tu pareja, si es un cohabitante? A veces distintas personas viven con un compañero de la universidad, con un hermano y con los padres, una silla o un almohadón para cada uno, un cojín, cerrar los ojos y respirar juntos. No importa si hemos discutido durante el día, si hemos tenido desacuerdos, yo te propongo eso, cerrar los ojos y respirar con el otro, sentir al otro. Sentirlo vivo, poner aparte y tomar conciencia de que si hemos de transitar este momento de la vida juntos, poder afinarnos lo mejor posible para vibrar en resonancia. Resonancia es un fenómeno por el cual saben, si ustedes afinan una guitarra y la ponen en un lugar de una habitación, y afinan otra guitarra de manera idéntica, y hacen sonar esta guitarra, y no tocan a esta. Cuando esta guitarra ustedes le pasan la mano, esta empieza a reverberar porque están en afinidad. Quedarse quieto, respirando juntos y sintiendo la existencia del otro, que es un misterio, no importa que haya nacido de mí, fuera un hijo, nos hace recordar que hay un sentido, aunque no lo comprendamos, de existir juntos. Y cuando nos reunimos, sentarse a respirar juntos antes de iniciar una reunión de amigas, de amigos, una reunión familiar. Quedarnos un cachito, un ratito, cachito, decimos en
por aquí, por esta zona, un cachito en silencio, un ratito. ¿Qué no daríamos por estar con quien ya no está en nuestra vida? Tener un ratito para silenciarnos juntos. Eso es parte de la autorregulación emocional. Este es un momento en que nuestros mundos, el de cada uno de nosotros, necesita ese equilibrio emocional. Necesita la no violencia. Y la no violencia solo es posible si uno está sobrio. Nuestras emociones desarrollan estados en los que nos volvemos adictos emocionales a emociones desbordantes, adictos al enojo, adictos a tener lo que en nuestro país por lo menos se llama mala sangre. Adictos a la mala sangre es a tener en sangre catecolaminas, dopamina, sustancias determinadas que hacen que la persona se acostumbre a vivir en conflicto o se acostumbre a darse un shot de tristeza a través de determinados estímulos. Pero no sabemos cómo producirnos esa felicidad de Bután, una felicidad que no depende de eso que la tele o internet me dice que si lo tengo voy a tener felicidad. La felicidad tiene que ver con aprender a regular eso que somos, con conquistar la capacidad de vivir agradecidos y desarrollar el altruismo de sabernos inscritos en la familia de mi comunidad. Una de las personas, redondeando esta pequeña charla, una persona que yo admiro, se llama, pueden poner hermano David o Brother David. Brother David Stendel Rast. Pueden encontrar el sitio de la Fundación Vivir Agradecido, de quien me siento, tengo el orgullo de ser parte de los fundadores y de esa comunidad que fue creciendo. Brother David es un monje benedictino, psicólogo, que hace prácticas de meditación de distintas culturas. Hoy tiene 94 años y lo que él enseña con prácticas concretas de autorregulación emocional es a vivir en estados de gratitud. ¿De gratitud de qué? En este momento, realmente, yo siento gratitud de que mis ojos puedan percibir el verde que está entrando por mi ventana. Mi casa es muy sencilla. De que puedo sentirlos a ustedes del otro lado, gracias a que alguien diseñó esto que se llama Internet. Siento gratitud de quien escucha, gratitud hacia todos los que me enseñaron. A veces hago una rueda de gratitud entre los profesores, inclusive de mi escuela secundaria, porque algunos todavía están vivos, aunque yo sea grande ya y ellos más. Pero poder decirle gracias a quien vio que en aquella chica que apenas podía sonreír, estaba un alma inquieta. Gracias a los que pagaron mis estudios, que no pudieron ser mis papás, porque no tenían dinero para que yo pudiera estudiar. Y yo pensaba que quizá tenían mucha prosperidad quienes costearon esos estudios. Tuve dos padrinos en el Rotary. Y bueno, cada tanto todavía saludo a don Carlos Marino, que tenía y tiene un vivero de plantas. No es multimillonario, solo que él decidió que iba a darle la posibilidad de estudiar en la escuela secundaria a un hijo más. Y fui yo la que salió sorteada, como tantos chicos ayudados por quienes apadrinan y dan una beca para decir, si vos querés estudiar, yo te voy a apoyar. Todos nosotros necesitamos ser activistas, porque ese altruismo trae felicidad. Voy a cerrar. Brother David dice que cuando no podemos sentir gratitud porque hay mucha injusticia en nuestro entorno, y en este momento esto sucede en distintos países, en Venezuela, en Ecuador, en mi país, en Bolivia y particularmente en Chile. Mi abrazo así a todos y también mi abrazo personal a quien donde sea que esté sufriendo, también a los que han migrado y no van a poder pasar diciembre junto a los suyos, porque
su país los expulsó por sus economías, por su injusticia. Brother David lo que dice es que donde haya injusticia y uno no pueda dar la gratitud, su obligación y su posibilidad de contento va a estar en expresarse al respecto. Entonces, expresémonos, seamos activistas porque nos va a dar más fortaleza interior, nos va a contactar con el espíritu nuestro y el espíritu en común que compartimos con nuestro tiempo. Nuestro tiempo nos requiere sobrios y lúcidos para ser activistas por el derecho de los oprimidos, los animales, los niños, los mayores, los pueblos originarios, los que están siendo víctimas de represión, de vejámenes, de injusticias, los migrantes. Cada uno de nosotros debe ser un activista por el cambio climático. No hay manera de no sentirse involucrado en todo lo que pasa en esta época nuestra. Y ser activista nos va a sentir más satisfechos con quienes somos, aunque sea poniendo un post en internet, compartiendo material, leyendo, comentando, compartiendo con amigos. En este momento yo aspiro a hacer este pequeño activismo. Hace muchos años conocí la nieve por primera vez. Yo tenía 30 y pico. Fui a visitar a una amiga a Alemania en diciembre. Fui a pasar mi primer Navidad de nieve y quiero contarles esta anécdota para cerrar. Esta amiga argentina, cantante lírica, la querida Silvia Tortorella Borges, la pueden googlear, ahora vive cerca de Barcelona. Se fue de Argentina expulsada por un país muy difícil también en aquella época, tratando de abrirse horizontes. Y tuvo la valentía de trapear o lavar copas en un restaurante para poder costearse la vida, mientras su canto lírico lo ejercía lavando platos. Y mientras recibía el bullying de otros que le parecía absurdo que estuviera tarareando ahí tan contenta, haciendo una tarea tan difícil y tan rústica, y sin embargo ella muy honrosa de hacer lo que hacía. Diría dos cosas de Silvia. Silvia, te pido permiso, sé que puedo hacerlo, pero nuevamente te pido permiso. Dos cosas. Una es que Silvia estaba un día tarareando y trapeando, mientras otros la veían a ella sudaca, muy contenta o dándose contento a sí misma en ese tarareo. Y comentaban en alemán cómo la sudaca, que es un despectivo de sudamericana o sudamericano, se la daba de cantora, se dice aquí, se arrogaba ser cantora, cantante. Pero Silvia la sabía alemán, entendía lo que estaba pasando. Entonces de pronto se plantó con el palo del adminículo para pasar el trapo y limpiar los pisos. Miró a todos y cantó un aria. Y cantó un aria. Y todos se quedaron en silencio, sonrojados. Y se ganó para siempre el respeto de esas personas. Y siguió trapeando hasta que, bueno, hoy en día vive del arte. Pero fue muy valiente, muy valiente. En esas condiciones hay muchísimas personas. Y por último, sí, iba hacia Silvia para redondear esta charla de lo que es este tiempo de fin de año. En aquella Navidad, Silvia todavía estaba haciendo estos trabajos tan difíciles, tan modestos para ganar un pequeño dinero para poder vivir de una manera muy modesta. Y yo fui y me tenía reservada una sorpresa de Nochebuena. Fueron varias sorpresas, pero la primera fue un concierto y la segunda, el concierto me lo hubiera esperado, pero la segunda fuimos yendo hacia una capilla. Yo no entendía muy bien porque, bueno, ninguna de las dos profesábamos demasiado ninguna religión en particular. Entramos a esa pequeña capilla en la periferia de Múnich, empezamos a bajar al sótano de esa capilla. Y bajando ese sótano, entramos a un salón. En el salón había toda gente en una mesa larga, toda gente comiendo. Y percibí algo extraño. Claro,
eran los sin techo de Múnich, la gente que dormía en la calle, en el friísimo infierno, invierno, de vivir en la calle, en donde hay nieve en cualquier lugar. Eran los sin techos, los homeless de Múnich, muchos de ellos todavía trastornados por familias trastornadas por la guerra, todos bañados con la mejor ropa posible, teniendo su Nochebuena. Y la Nochebuena fue colaborar cantando ellas canciones sudamericanas en español a esas personas. Y yo escuché allí la zamba de mi esperanza en un sótano de una capilla con los sin techos de Múnich en aquel frío invierno. La vida es extraña. La manera de ayudar y de acompañar a los que están en aflicción son muchas. Las de ella fueron esas canciones, ese servicio. Todos tenemos algo para dar. Y ve esos rostros iluminados por ese cantar que no se entendía, pero que se cantaba sonriendo. Iluminó ese momento. Y creo, se me ocurre ahora, que de un modo inentendible esos espíritus sabían que se estaban refiriendo a esa zamba que dice, sueño del alma que a veces muere sin florecer, dice la zamba. No podemos darnos el lujo de que el alma muera sin florecer. Trapeemos los pisos que tengamos que tapear, acompañemos al que no puede, démonos la mejor vida posible, cultivemos las emociones secundarias de autoamparo, de autoamistad, y podemos ser respetuosos con nuestro propio dolor, con el dolor ajeno. Cultivemos la valentía de poder protestar, seamos agradecidos. Estas son algunas de las prácticas que pueden ir a lo largo de los años cultivar una vida feliz. El modo de intervenir en nuestras emociones y en la de los otros es un modo que desarrolla la inteligencia emocional. Y también hoy en día es legal y académico el término inteligencia espiritual. Podemos desarrollarla. Ya está en nosotros. Ya está en un niño. Solo tenemos que recuperarla. Ojalá que esta charla haya dado un poquitito así de algo que ustedes necesitaban hoy o necesiten un poco después. El centro, todos los diciembre acompañan, todos los diciembre, Centro Transpersonal de Buenos Aires, que es el espacio que hace 25 años tengo la felicidad de poder, de haber creado y de poder seguir con el precioso equipo que hemos desarrollado. El Centro Transpersonal convida estas herramientas. Van a encontrar muchísimo material gratuito en la página del sitio web. Van a encontrar prácticas para hacer y también vamos acompañando con programas específicos. Usen ese espacio. Convídenlo si a alguien les sirve, si hay alguien en duelo, si hay alguien en estas crisis que estamos viviendo. Acérquense si les hace bien. Siempre hay un lugar en esa larga mesa que abarca a gente de muy diferentes países. Aquí estaremos y aquí estaré en lo personal, yo, Virginia Gawel.